Caracol conoció las primeras imágenes de radares suministrados por Rusia a Venezuela y que están instalados en la zona de frontera. Según las autoridades colombianas, monitorean la frontera desde cuatro estados venezolanos. Este es uno de los cuatro radares JGL-1 chinos, suministrados y actualizados tecnológicamente por el gobierno ruso a Venezuela. Está ubicado en el estado Táchira. Funciona las 24 horas del día todo el año. Según la información que reposa en manos de las autoridades colombianas, es un moderno equipo que tiene como principal característica la no emisión de señales electromagnéticas, lo que le permite actuar sin ser detectado. Según inteligencia, estos radares son tan potentes que pueden captar señales de aeronaves, drones, conversaciones telefónicas y hasta mensajería de WhatsApp, redes sociales y Telegram. Y han incluido radares chinos, radares rusos y drones, entre otros. Esos sistemas han sido producto de la cercanía con el gobierno ruso y con el gobierno chino. Este otro radar, grabado en horas de la mañana por una fuente humana de la fuerza pública, está ubicado en el estado Apure. El presidente Iván Duque dijo que el gobierno conoce de la existencia de estos y otros equipos rusos en Venezuela, pero aseguró que el gobierno de Moscú asumió un compromiso con Colombia. Hay equipos militares rusos en Venezuela hace mucho tiempo y Colombia lo ha alertado desde también hace mucho tiempo. Según las autoridades, los radares están en los estados de Zulia, Táchira, Apure y Falcón y otro en Caracas. Las imágenes de los radares se conocen justo cuando Colombia y Estados Unidos hicieron ejercicios navales con la participación de un submarino nuclear, lo que generó polémica en Colombia y rechazo en Venezuela.